Jamie Foxx. Miren, el día de hoy tenemos un Volvo sueco, Suecia. Ok. Es un Volvo S70 con motor de 2.4 litros. Ok, entonces a esta baby se le cae el antifriz, o sea, tiene el antifriz leak. Ok, vamos a cambiar la bomba de agua y el timing belt, pero el timing belt está acá adentro, mira. ¿Lo ven ahí? Entonces voy a comenzar a sacar. Bueno, comenzamos el proyecto. Primero voy a sacar el reservorio del coolant, el power string, lo voy a mover para poder tener espacio para trabajar. Y acá tiene la caja de fusibles. Vamos a ver, no aparece caja de fusibles. Volvo. Ok, ahí vamos. No es la caja de fusibles. La caja de fusibles está aquí, main fuses. Y ahí les cuento qué hay acá. Pucha, lo borraron. Normalmente se cambia cada 100.000 kilómetros o 60.000 millas. Ok, Fox, ahí vamos. Voy a comenzar a sacar el desagüe del update. Fox, y continuamos. Miren, ya saqué los cobertores y ya está aquí la faja y la bomba de agua. Está aquí, miren, ¿logran ver? Esta es la bomba de agua, ¿ve? Está aquí. Okay, pero les voy a compartir, este cobertor va aquí. Okay. Tiene una grampita acá que la abren así, ¿la ven? Se tiene dos. Tiene una grampa aquí, tiene una grampa aquí. Y viene dos pernos, estas que son, que van aquí empernado. Ok, esos dos pernos sale con un T27. T27, va a sacar los dos pernos que va en la parte de la tapa de balancines. Ok, ahí van los dos. Ahora este cobertor en la parte de arriba está metido en un alojamiento y en la parte de acá tiene un perno. ¿Lo ven? Tiene un perno de 10 milímetros. Entonces, esto va aquí, sí. El perno va acá, aquí. Este perno va aquí. Aquí. Sacan el perno y vámonos, sale. Ok. Entonces, siguiente paso, voy a poner a tiempo la faja. Voy a sacar la llanta para mover la polea, porque ya saqué el cobertor que tiene. Entonces voy a sacar la llanta, voy a poner a tiempo, saco la faja y voy a comenzar a sacar la bomba de agua. Ok, pues ahí estamos hablando, Fox. Continuamos. Miren, este, saqué la faja de la del power string y del alternador. Tiene un templador acá, ¿lo ven? Ese templador con una llave 9, 16 o 14, aflojan y sale. Ok, pero lo que quería compartir es que ya encontré las marcas de sincronización. Ok, primero ahí, mira, lo voy a ampliar en la parte del cigüeñal. Mire, voy a aproximarlo todo lo que puedo. Logran ver como unas muesquitas en la, en el piñón. Que ahí en la parte del, voy a tener que tener algo para ahí, tiene el piñón, tiene dos
dos muescas. Muescas quiere decir dos marcas ahí, ¿ve? Ahí en cada esquina y al medio hay una marquita. Va a tener que traer un plumón para que lo puedan ver, ¿ya? Y la otra es aquí, mira. En la parte de acá. ¿Ven? El piñón tiene en la parte de aquí tiene una marca acá. Pero mírenlo en la carcasa de adentro. Esta marca a este piñón con el de aquí, mira, ¿lo ven? Con el de acá arriba, ¿ven? O sea, le puse la carcasa, la de plástico, porque esta marca que está aquí, este piñón coincide justo con el de acá, ¿ven? Arriba. Y igualito es en el de allá. Igualito es en el de allá. Esta marca que está aquí, ese diente, coincide justo con el que está arriba. Mira, lo voy a bajar el teléfono un poco para que lo puedan ver. Acá arriba hay una marca. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven esta marca arriba? Exacto, coincide con esto, ¿ve? Este diente con esta marca en el otro lado de aquí. Este diente con esa marca y en la parte de abajo el piñón del cigüeñal tiene dos. En la parte de abajo del piñón del cigüeñal, el cigüeñal tiene dos marquitas. Tiene dos marquitas que lo voy a marcar un poco mejor para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Porque ahorita no lo están apreciando, pero a ver ahí si lo logran apreciar. Ahí. Porque ahí voy a tener un desarmador. Ahorita les hago un update. Voy a hacer una marca con un marcador, ¿ok? Ok, ahora sí le hice una marquita. Acá ya saben, pues, ¿no? Las marcas, ¿ve? Ahí con el cuadradito. Pero ahí abajo lo voy a ampliar. Ahorita que estoy con la luz, miren, de acá se ve. Ahí, miren, ahí. Ven, en la carcasa hay una marca. Y el piñón, ahí está, vamos a ver, ahí. En el piñón he pintado dos dientes blancos, ok. Y la marca en la carcasa está al medio, ok. ¿Lo ven ahí? Ahí es, o sea, justo ahí, bien. La marca en la carcasa, ese puntito blanco en la carcasa, porque cada piñón que le he pintado tiene una marca. Entonces la marca de la carcasa coincide en el medio entre los dos dientes del piñón. Entonces ahí ya está en punto, en muerto superior, en el cigüeñal. Y de ahí al siguiente paso ya chequean acá arriba en el piñón con la marca de arriba. Acá tiene una marquita y ese diente de ahí coincide con el hueco que está en el plástico. ¿Lo ven ahí? Ahí, ¿ves? Y el otro también es ahí, un poco despacio. Voy a acercarme al piñón. El piñón está ahí. Ahí ven el piñón. Ven ahí el piñón. Arriba vamos a buscar la marca, el plástico. Voy a bajar un poquito el zoom. Ahí para verlo mejor. Ok, ahí está la marca en la polea y arriba el plástico. Aquí el diente, ¿lo ven? Logra ver el diente aquí. Ahí, adentro. Ahí. Ven ese diente en el plástico con la marca en la carcasa. Y ahí quedó. Ok, Fox. Que voy a sacar y de ahí ya les hago un update cuando voy poniendo todo, ¿ok?
Ahí hablamos al rato. Hey Fox, mire. Ahora, aquí adentro, voy a compartir porque ya está todo marcado, listo para sacar. Porque voy a cambiar la bomba de agua. La bomba de agua está acá, mira. Ese de ahí es la bomba de agua que está aquí. Este es la bomba de agua. Esta es la bomba de agua. Ese que está ahí. Esa es la bomba de agua. Pero no necesito sacar la polea, porque aquí en la parte de abajo tiene un cobertor. Mira, este cobertor va aquí y hay que sacarlo. Está agarrado con dos pernos, ¿lo ven? Miren, este cobertor está agarrado con dos pernos. Entonces, una vez que sacamos este cobertor, ya tenemos espacio para sacar la faja. O sea que la faja lo voy a sacar por acá. Ok, entonces ahorita voy a comenzar a sacar la faja. Y saco la bomba de agua y comenzamos a poner todo nuevo. ¿Ok? Ahí vamos. Vámonos, Fox. Vámonos. Ok, Fox, miren. Ya aflojé el templador. Ahorita les voy a mostrar cuando pongo. Pero lo que le quería mostrar acá. Miren, ¿se acuerdan que saqué el cobertor? Ok, ahora por ahí mismo sale la faja. ¿Ve? ¿Lo ven? O sea que la faja entra por acá y va a salir por ahí. ¿La ven? Entra acá, sí. Ahí. Ahí ve, ahí la meten y ahorita la estoy sacando. Ok, lo que le quiero decir que la faja sale por aquí. Tiene su un poquito acá, hay como un espacio estrecho, pero sale. O sea, justo la faja se desliza ahí y sale. Ok, la bomba de agua está ahí. La ven que está goteando el agua. La logran ver ahí. Esta de acá. Ok, ahorita lo voy a sacar y. Vámonos, Fox. Ahí continuamos. Fox. Mire. Saqué la faja. Ya le mostré que sale por ahí abajo. ¿Vieron? Mire. Saqué la faja, pero no saqué la polea. ¿Lo ven? Un vacío abajo. Ya ese es el cobertor que lleva abajo. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Ok. Entonces, acá las marcas. Le hice unas marquitas atrás de referencia. ¿Lo ven? Para volverlas a armar de referencia. Pero las marcas originales están acá adelante. Aquí la ven, igual la otra. Ok, saqué la bomba de agua, estaba ahí, estaba mal, ahorita todo ya estaba cayendo agua, no tenía ni antifreeze, nada. Entonces, miren, aquí está la bomba, mira. Esta que Volvo original, desde Suecia, esta se ve. Ok, ya estaba madreado, como dicen ustedes, ¿no? Tenemos acá la bomba nueva. Okay. Aftermarket. Creo que la compramos en Napa, algo así, no recuerdo. Creo que fue en Napa. Ok. Aquí está la bomba. Acá tenemos. También viene sus pernitos por seguridad, porque cuando tú sacas los pernos y de repente ya no le quieres poner los tie, ¿no? Ya vienen con Loctite, o sea, esto es una seguridad para que el perno no se afloje, no se salga, ¿no? Pero si uno ajusta bien el torque que dice, no debería aflojarse. Okay, de todas maneras vienen los pernos. Okay, viene el gasket. Bueno, el gasket sí lo compramos aparte, creo que es Felpro. Okay. O sea que ya tenemos la bomba y timer. Acá está el kit, ok. Bueno, esta la compramos en Napa también, pero vino de la marca de Gates. Aquí está, para la gente que, número, Gates, T331, claro, dice, never been smelled than pulling. Ahí va. Faja, bomba de agua. Ahorita comenzamos. Vamos a poner todo de regreso, ¿ok? Ahí nos vemos, Fox, al rato. Ok, Fox. Ya pusimos la bomba de agua. Miren, un acercamiento ya. Miren, ahí está. Sus 7 pernos. Miren, ¿lo ven? Sus 7 pernos. Su empaque.
Pablo Fox. Ahorita voy por la faja. Que primero voy a meter abajo, poner la faja y de ahí pongo el templador. Y también vámonos, les hago la sincronización. Ya les dije cómo es. Ya cuando está todo sincronizado, vamos, les hago el video, lo voy a montar y lo arranco y vámonos. Oh, en esta caja, ¿se acuerdan que le dije que pensé que era caja de fusibles? No, acaba la computers. Computers. Ok. Ahí les hago un update al rato. Hey Fox, miren. Ya pusimos la bomba de agua, la faja, las marcas, sincronización. Mira, ahí está la bomba de agua nuevo. En la parte de aquí, de abajo, se ve. Miren, ahí donde ven, en la parte del cigüeñal. Voy a ampliar más ahí. Ya no, ya no da el zoom, ya no da el zoom. Ok, ahí hay dos marcas. Hay una marquita en la carrocería y dos marcas en el piñón. Ahí va marcado. Ahí la sincronización. Y aquí arriba ya les conté que tiene aquí una marca. Lo marqué, le hice una marca de referencia atrás para no estar sufriendo mucho al momento de poner, porque la carcasa está ahí. Ok, entonces ya le puse, ¿ve? Le hice marca de referencia atrás y la puse ahí, ¿ve? O sea, si ustedes le hacen marca de referencia también, lo ponen igual, no hay problema. Ok, ahí quedó. Voy a arrancarlo, a ver cómo arranca, cómo queda. Fox. Hey Fox, mire, ya lo arranqué, funcionando al 100. Ven ahí el templador también, la faja. Se mantiene así. Thank you.
Poner los cobertores, la tapa de abajo, todo. ¡Vámonos! Fox quedó trabajando a 100. Fox, miren, ya le puse el refrigerante, está trabajando a 100. Lo tengo prendido para que abra el termostato, prende el ventilador. Miren, ahorita le muestro por abajo. 1928. Vamos a estar seguro ahorita. Ok, miren, la otra es que le ponga la llanta para que se cambie con el pase. Ay, tiene su puertita acá, su cuadrita, su poste por abajo, ¿no? Ok, Fox. Vámonos. Vámonos. Ahí dice mi competencia. Otro cliente de Nintendo Fox. Ahí lo vemos, Fernando Fox.